Aquí estamos en el templo de Salvador Horta, junto al kiosco, la plaza principal de Matehuala. Podemos decir de algún modo que es uno de los centros más importantes de la nación huachichil. Ve nomás lo que nos encontramos aquí, unos personajes importantes de Agualulco del Mercado Jalisco, seguidores del canal de Jubilados en Ruta. Muy bien, seguidores del canal Jubilados en Ruta. Así lo mejor es. Hasta este momento. Así es. Y Noemí también, Juve y Noemí, que sí, también ya está haciendo sus videos. No, órale. Unas tomas bonitas, pues qué padre. Así. Aquí casualmente nos encontramos. Así es. Me creció la nariz por mentiroso. ¿Por qué hay cañones aquí? Porque en realidad este pueblo de Matehuala, no crean que es cualquier pueblo. En primer lugar, ¿por qué le llamaban Matehuala? ¿Por qué tendría este asunto de Matehuala? En la lengua huachichil, que se desconoce, al parecer los indios de esta zona gritaban: no vengan, no vengan. Entonces, sin embargo, ellos llegaron, no sabían lo que significaba el Matehuala y decían: no vengan, no vengan. En realidad decían eso a los españoles y a otros invasores que tenemos aquí. ¿Cómo ve hasta ahorita esta entrada aquí a Matehuala? Ah, muy interesante. ¿Está interesante? Sí, sobre todo, mira, acabo de ver los cañones. Tienen que ver con el movimiento independiente, ¿no? 1810. Independiente, ajá. ¿Sabía usted que aquí pasó Hidalgo también? Sí. En la independencia sí, pasó. Pasó y Miguel Hidalgo y Costilla rumbo, Juárez, ¿no? Rumbo a a Saltillo, donde al parecer después lo agarran. Vamos a seguir para acá, por favor, acompáñenos. Muy profesionalmente aquí los claro. Podemos verlos en plena acción. Claro, aquí estamos junto con unos amigos, Juve, Rusa y Noemí. ¿Ya viste lo lento que crece un árbol? Y aprender de aquí de estos jóvenes. Ahora, miren. Desde, fíjate, Juve, la región huachichil, que es esta, ¿desde dónde creen que abarca? No, desconocemos. La región huachichil o la nación huachichil es esta parte del norte de San Luis Potosí, el sur de Coahuila, que vamos a ir, el norte de Zacatecas, que también yo creo que vamos a ir, y dicen algunos que una parte de Jalisco. Y eran un conjunto de tribus nómadas, muy pocas eran sedentarias, y además eran muy aguerridas. No se dejaron dominar tan fácilmente. Y tenían su propio lengua. De ahí viene el de Mahahual, que significaba no vengan, no vengan. Pero pues, nadie les entendía. Entonces dijeron, pues Mahahual, que Mahahual significa, dicen algunos, no vengan, no vengan. ¿Por qué no vengan? Porque aquí, pese a ser desértico, el asunto es zona de minas. Y había muchos materiales preciosos como la plata. Principalmente la plata. Ahora, se fijaron, duraron años, pero el templo que está más allá, que vamos a ir a verlo, ese es de 1570, según tengo entendido. Este ya es posterior.
creo que es aquel de San Francisco de Matehuala, el importante, digámoslo así, el más viejo. Yo no sé si estoy saliendo bien a cuadro, pero espero si se escuche. La fundación de San Francisco de Matehuala fue fundada alrededor de 1550, me parece, para que fuera parte del reino de Vizcaya. Recuerden que también allá en Guadalajara hay la Nueva Galicia. Acá sería el reino de Vizcaya, donde es todo el norte de México, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y fue esta parte. Allá está el mercado, pero el mercado ya no lo cerraron, mira. El mercado. Hay mucho ajo. Gracias. Buenas. ¿Tienen cabuches? Cabuche no tengo, pura flor de palma. Ah. ¿Cómo es el cabuche? ¿Se llena el cabuche? Pura vinagre, ¿no? A ver, es que yo no los conozco. ¿Qué es este? Es el flor de palma. Ah, ¿y ese cómo se hace? A la mexicana, tomate, chile, cebolla y ajo. O sea, así como el nopal. No. Se fríe. Se pica la tomate, sí. Se Ajá. pica el nopal, se cose. Ajá. Ah, se pica, se cose y luego ya se hace. Es en vapor, se le echa tomate, chile, cebolla y ajo. El aceite nada más. Ah, ok. ¿Cuál es el? Ah, ese. ¿Cómo se cahuiche? ¿Y ese cómo se prepara? Igual. ¿Igual? No, pues ya me quedé. Este ya viene cocido. Ah, ya. Se enjuaga y se machaca y se guisa. Oh, ¿sabe rico? Pásale, pásale. Muchas gracias, ¿eh? Pues el cahuiche ya lo vi. Pero también me sorprendió la otra semillita, pero no me atreví a comprarla. Me falta barrio, yo creo, para comprar esas cosas. Pero bueno, ya me voy porque me están esperando. Let's go. Buenos días, perdone, aquí ¿cuáles son de las comidas más típicas de este lugar? Las gorditas. Las gorditas. ¿Ya comieron gorditas? Ya. Buenas. Muy buenas. Chicharrón verde, chicharrón rojo, frijoles, deshebrada, de res.
Con una salsa de molcajete. Muy bien. Bueno, voy a probarlas. Con permiso. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, esta esquina es muy importante para la historia del país y sobre todo Matehuala. Aquí en esta casota, que debería de ser, a mi gusto, un museo, pues son las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí estuvo este muchacho padre de la patria. Aquí se resguardó un tiempo en su camino, creo que hacia Saltillo. Y en la otra esquina, a un lado, en esa casota, vivía el cronista de la ciudad, una de las personas más cultas, que no solamente era el cronista, sino que él era el centro de la información política y social que se generaba en esta parte, y de aquí salía la información al resto del país. El atardecer en Matehuala, con un impresionante canto de pájaros. Una pequeña placita es aquí, pero muy bonita, tranquila. Hay dos plazas juntas, esta es la del kiosco, digamos la plaza cívica, porque aquí está la presidencia municipal. Esta, ahí está. Y el kiosco. En nuestro atardecer. Así, después de un largo caminar por carreteras y por todo Matehuala, decidimos pues llegar a tomar un café, un frappé, algo para poder pasar el resto de la tarde-noche y echar algún rollo cultural, político, histórico que se nos ocurre a unos jubilados. Mientras nos traen las bebidas, quiero recordarles que aquí San Benito Juárez pasó por este lugar en la guerra de reforma, y sobre todo con la intervención de los franceses vino aquí, y los tres poderes. Por eso Matehuala durante un tiempo, como de una semana, algo así, un mes, 15 días, no sé, fue capital de México. Entonces también tiene esa parte de la historia, ¿no? Siendo capital. Y de aquí surgieron también, con todavía vestigios de chichimecas, aguerridos, luchadores, salieron a pelear contra los franceses. Y el general Cepeda, que vamos a ir, se llama así ese lugar, porque era un general Victoriano Cepeda, Camacho, creo, no sé, que él encabezó la lucha de toda esta región en contra de los franceses y ganó. Tan ganó que luego lo hicieron gobernador de San Luis, ¿no? O antes o después, pero era una persona muy, con mucho poder. Así que si se fijan aquí en Matehuala tenemos historia desde antes, la nación Huachichil. Tenemos la historia de la guerra de independencia, que también pasó Hidalgo. Tenemos la historia de la reforma, que pasó. Y tenemos en la revolución también, aquí se generan ciertos movimientos agrarios. Ahí se Matehuala está más bien en el olvido, y yo creo que le falta un gran rescate de todo este centro histórico muy bonito, ¿no? Y darles esa altura. Yo creo que ha sido una ciudad importante abandonada, esa impresión de la... ¿Cómo la vieron ustedes, Uwe? Pues creo que realmente hace falta algo o alguien que le dé un realce y la verdadera importancia que tiene aquí Matehuala, ¿no? Sí. Porque... Yo siento, creo que lo dije hace rato, que Matehuala
Concepción del Oro en Zacatecas y General Cepeda son como las tres capitales de esta nación huachichil, ¿no? Porque de ahí surgió toda esta zona en condiciones también de desierto, semidesértico, ¿no? Y aquí han sido parte del baluarte de lo que ahora es la nación mexicana. Pero coincido, le hace falta un despegue. ¿A mí cómo ves? Pues a mí se me hizo, la verdad me sorprendió para bien. No sabía que estaba tan bonita, sus adornos, sus iglesias muy bonitas. Aparte, pues los vestigios de los cañones que vimos que hacen hincapié a los años que tú estás diciendo todavía, el kiosco tan bonito que está. El kiosco. Entonces, pues los vestigios que hay están interesantes. ¿Y tú, Rosa, cómo lo has visto? Interesante, ¿no? El pueblo, a pesar de que me habían dicho que estaba muy abandonado hace muchos años, ¿no? Pero... Ah, de, por cierto, pero sí, pues, creo que abandonado este. Pero creo que ahora, reviviendo un poquito, yo creo que algo tiene de interesante porque hay un periodo colonial, ¿no? También de injerencia, y yo creo que Matehuala no es ajena a la cercanía que se tiene con Real de 14 con la extracción del oro y plata. Entonces, aquí tenemos pues una cercanía y una clase privilegiada también, que fue parte, además eso lo podemos ver en las construcciones, ¿no? Las casas muy señoriales. Muy señoriales, ¿no? O sea, tienen algo muy sí. Interesante. Sí, bueno, en la colonia aquí todavía hay zonas, es una zona minera. Toda esta nación huachichil es una zona minera. Entonces, hay un periodo que no recuerdo cuál, que sí fue abandonado prácticamente. A nadie ya le interesó en la colonia, no les interesó porque no había mucho tráfico. Si se fijan, estamos en el centro de México realmente. Estamos muy lejos de todas las costas, de la frontera, del centro del país. O sea, está en un lugar así como también lejos. Sin embargo, políticamente influyó mucho la gente de Matehuala en decisiones del gobierno de San Luis Potosí. Eso también. Más o menos, ¿saben cuándo vino este muchacho jovencito? Él se llamaba Benito Juárez. A ver, ya les dije la fecha. ¿No ver, saben? No, si no, no van a venir. A ver, no, a mí, a ver. El que sepa, no paga el café. Ah. Ya tuvo que pagar. 1873. No. Pagas doble. 1863. Ay, a ver, pagas doble. 63. Ya me equivoqué. Fíjense, con 10. Aquí también encontré, porque hay que buscar. ¿Qué tiene que ver con los, se nos olvidó que tiene algo que ver con el gobierno itinerante, claro, de Benito Juárez durante los tres poderes los tres. Estuvieron aquí. Pero sí, fíjense, antes, en todos los pueblos existe una calle que se llama Allende o Aldama. Pues esos muchachos estuvieron aquí en la Guerra de Independencia. Tanto Allende como Aldama eran los que controlaban política y militarmente esta zona, hasta que los agarraron y también los asesinaron. Así que también la historia le debe mucho a Matehuala. Yo sigo insistiendo que poco hablamos de eso, ¿no? Ahora, es que depende de quién escriba la historia también, ¿no? O pues quién le escribió, sí, y quién le da realce a su pueblo, ¿no? También así como... ¿Lo escribiría el centro de México? Pues yo creo que sí. Pues sí, fueron relegados. De acuerdo al interés, ¿no? Allá. El grado que se tenía. Ah, ahora hay una cosa, quiero comentarles, ¿eh? Fíjense que la Catedral Inmaculada es aquella, ¿no? La que fuimos, sí, allá. Sí. La que vamos a ver en el dron hasta donde me pudo dejar. Fue construida por Adam Bocari, el mismo arquitecto que hizo el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. ¿Y qué más? ¿Y construyó otra iglesia? Y también un templo muy conocido,
de Guadalajara, Jorge. A ver, un templo muy conocido, que no es la catedral. ¿El expiatorio? El expiatorio. También este arquitecto de aquí fue el que tuvo a sus manos el expiatorio, el de Bellas Artes y este templo de la Inmaculada. Oye, Concepción, pero entonces es más porfiriano, ¿no? Sí, eso es porfiriano, ¿no? Ahora, fíjense que estamos mal porque aquí hay cabrito. No hemos visto cabrito. No. Bueno, apenas llegamos hace pocas horas, ¿no? Cabrito, que es una de las especialidades. ¿Y las enchiladas dónde entonces? No, es que las enchiladas son potosinas, pero Potosí es muy grande, entonces es más allá. No es tanto de otra región. Porque el cabrito, estamos cerca de Saltillo y Monterrey. Por eso tan culturalmente la comida es más de esa zona que del centro del estado. Ya ves, la política tiene mucho que ver aquí. La política son los que hacen la historia, ¿no? Ahora, ustedes que saben todo, también aquí hay mucho queso de cabra. Y tiene razón, porque la cabra no toma mucha agua. Entonces se da mucho la leche de cabra acá. Pero hay una frutilla que yo no conozco. Ya no lo encontré. No encontré, por ahí la voy se a ver. Se llamaba... Cabuches. Cabuches. Que aquí hay conservas de cabuches. ¿Qué son? Yo no sé qué es el cabuche. Si alguien sabe, que nos diga qué es el cabuche. ¿No? A ver, el ñoño. El ñoño ya va a buscar. ¿Qué es el cabuche en San Luis Potosí? A ver. Según la RAU se cocina, botón floral comestible de la biznaga, los cabuches la biznaga. Se recolectan en marzo y abril en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y el Nuevo centro. León. Es donde vamos. Ya no pago mi café. Ok, te ganaste. Es la biznaga. Y es que tiene, pues sí, es desértico. La biznaga es desértica. ¿Pero qué dijo? ¿Es la flor de la biznaga? Sí. Botón floral comestible de la biznaga. ¿La biznaga no está en peligro de extinción? Sí. Sí, pero, entonces. Pero es la flor, no es la flor. No, no es la planta. No, nomás la pura biznaga. Entonces, misión, hay que buscar en toda esta región que vamos a andar el, ¿cómo? ¿Cabuche? Cabuche. El cabuche. Bueno, amigos de Jubilados en Ruta, pues aquí estamos esperando un café. Un rico para, cafecito. Un rico cafecito para ya irnos a dormir, que mañana es día largo. Sigue Real de 14. No sabemos dónde nos vamos a hospedar, si vamos a acampar en la plaza, si acampamos en la plaza. Donde se pueda. Donde se pueda. Así es de que seguimos más adelante. Así es. Ya llegó el café. Dos capuchinos para los viejitos. ¿Me retiro, sí? Sí, por favor. Bueno, me voy a adelantar. No, si calientito. Te adelantas es malo, es malo. No, es bueno. Es bueno. Está rico, ¿eh? Está bueno. Bueno. ¿Lo de nuez? Aquí, señor. Ay. Hay uno de rompope para acá. Bueno, pues por el bueno, motivo. Pues salud. 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 Siento salud. Que hoy no van a dormir con esas calorías. No, es descafeinado. Ah, por las calorías. Nah. Salud. Está bueno. Ya por último. ¿Cómo se llama el hotel? La casona. La casona. La casona, aquí está, pequeño, bonito, limpio, barato y colchón duro. Colchón muy bonito. Para llega uno y a dormir completamente. Así es de que. Aparte, a una cuadra de aquí de donde a estamos. A una cuadra. Del centro. Yo me di un baño rápido y el agua caliente salía fría. Y el agua fría salía tibia. Bueno. Está bien. Bueno, adiós.
Bye. Adiós. Bye.